Muy buenas tardes. Yo soy Doris Colorado, profesora de la Escuela de Idiomas y coordinadora de otras lenguas y fomento del plurilingüismo. Les doy la bienvenida al tercer y último conversatorio realizado en el marco de las jornadas universitarias con motivo de la celebración de los 218 años de nuestra querida universidad. Primero que todo, quiero agradecerles su presencia en esta sala Zoom y saludar también a quienes nos están tal vez mirando, viendo a través de la página de Facebook con la retransmisión en directo, página de Facebook de la Escuela de Idiomas. Hoy nos acompaña el profesor Ever Giraldo, quien es un hermano, un amigo que camina el conocimiento de los y las mayores, y quien siempre está muy entusiasmado por compartir y revitalizar el conocimiento ancestral que es para todos y todas. Les recuerdo que desde el 2017 el programa multilingüe incluye lenguas indígenas como son Minica, Wayunaiki, Yeberachamí y el criol, que hace parte de la comunidad raizal de San Andrés y Providencia. Ya hemos empezado a enviar la publicidad a las diferentes unidades académicas, a publicar los formularios de inscripción. Estos estarán abiertos del 1 al 15 de noviembre, esperando que haya muchos estudiantes nuevos interesados en las lenguas y culturas ancestrales, no solo en las lenguas europeas y asiáticas que ofrecemos. Volviendo a nuestro facilitador, el profe Ever, él es docente de la lengua minica en el programa multilingüe. Esta es la lengua del pueblo Muruimuina del Amazonas. Él nos ha preparado un conversatorio alrededor del aliento y aire de vida. Los invitamos a activar sus cámaras para que nos sintamos más en familia. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra al profesor Ever y le agradezco este espacio para compartir con nosotros. Amano me fui con Miriam Notoris, ama Miriam Alexandra, Nana amate y emo Miriam Note, fui con Omo Villa, fui con Omo Hagui, fui con Omo Nage, que en Amaku Uay y en Auritica. Muchas gracias a la profesora Doris, Alexandra, a todos los compañeros, compañeras, bienvenido su llegada, bienvenido su aliento, su aire de vida que permite existirnos en familia como hermanos. Y precisamente este diálogo, este compartir, caminando la palabra de nuestros mayores y mayoras, es la que necesitamos este momento, es la que nos va a guiar, es la que nos va a permitir unir y vivir como hermanos tejidos en toda esta diversidad. Entonces, a todos los hermanos y hermanas, quisiera que conversáramos, dialogáramos, interactuáramos, sus preguntas ahí juntos al mismo momento, piden la palabra para conversar, porque muchas veces al conversar una persona solamente, el encuentro se vuelve muy monótono, pierde el sentido profundo. Entonces también siguiendo esa pedagogía de nuestras mayores y mayores, interactuar esto en familia, en hermandad, sosteniendo de cada una de nuestras vidas. Entonces hoy pues tengo gusto de recordar, de recaminar y tejer con todas y todos aire y aliento de vida que es muy necesario para nuestra existencia. Entonces, en primer lugar, quería compartir como las dos formas de poder entender el aliento y el aire de vida. Bueno, en nuestra cultura Muruimuina, en el Amazonas, en la selva, tenemos dos formas de explicar el aire y aliento de vida, que en Minica le decimos Hagui. En principio se llama Hagui a lo que hace posible la vida de todos los seres. Es todo lo que
lo que da vida a la existencia sobre la tierra. Ese Hagyuji en Menica le decimos nadie. Nadie, traducido al español, quiere decir la esencia que hace que sea posible el ser o cada ser entre seres. Y ese entre seres está entretejido. Esa energía que da impulso, ella es la que da fuerza, la que da la mirada, que da la conexión, que da el sentimiento, que da el afecto. Ella es la que hace hablar y hace hablar, mas no tanto desde la razón o no simplemente desde una palabra articulada, sino emerge con el amor y sale desde el corazón. Es lo que no se ve. Muchas veces no se ve ese afecto, pero existe. Ese Hagyuji viene desde el origen. Nosotros decimos origen desde el más allá, donde no existe cuerpo, donde no hay ser tangible o materia tangible, pero existe en energía. Entonces, viene desde el padre y viene desde la madre. Y este es un espacio o un concepto muy profundo que desde lo personal, en los primeros momentos cuando tuve la interacción con la parte académica y todos esos conceptos, tuve como cierta limitación, porque al mirar esa y al sentir esa energía, yo veía en los espacios académicos, científicos, siempre como que primaba la energía masculina. Y yo decía, bueno, veo como la energía de lo masculino, que en este caso representa pues mi padre, pero ¿dónde está esa energía femenina? Entonces, todo eso como que el primer momento me generó choque, decía, ah, pero bueno, hay otras culturas, tiene otra manera de relacionar, pero desde lo personal yo me conecto más es con esa energía masculina y femenina, que obviamente es una sola al comienzo y luego esa energía se separa, pero no una separación total, sino para una co-creación, para mantener su especie, su germinación, y vuelve, esas dos energías se unen y forma otra vez un ser. Entonces, ese ser es el aliento sano, es la palabra sana, es lo que le conecta con el ser, y por eso tenemos vida. Y la vida no solo es de tener ese aliento de ser una persona, una planta, otro ser, sino ese ser hace de que en el individuo tenga ese sentimiento, ese afecto, esa parte ética, esa parte moral. Entonces, esa es como la primera parte que quiero compartir sobre el aliento y aire de vida. El otro, el Hagyuji, que se llamamos en la lengua, es lo que se inhala, lo que se exhala. Eso, ese Hagyuji, pues lo que hay en la tierra, lo que tiene vida, todo lo que existe tiene Hagyuji. Para nosotros, ese Hagyuji, lo menos es la materia puede estar, pero el momento de inhalar es lo que da movimiento, es lo que da fuerza, es lo que da caminar, como dicen los mayores, es lo que hace que las plantas den la primera hoja. Entonces, eso es la otra, que es la respiración que hace posible de que los seres respiremos. A partir de eso, todo se conecta con la esencia propia de cada especie. Muchas veces, por lo menos, se dice, no, ser es inerte. Pues nosotros cuando escuchamos esa palabra, ser es inerte, cuando se nombra la piedra, se nombra otro, no recuerdo. Pero desde la parte cultural,
del camino de este relato de origen, de que la piedra, pues sí, se puede decir en este, pero las piedras también tienen su energía, tienen sus formas y su manera de conectar. Entonces eso muestra también desde ese Hagüiyi todo lo que existe en la tierra, en la madre tierra, no existe simplemente por accidente, sino porque esa esencia de la tierra hace que sea posible las cosas y lo que existe brinda un afecto, una necesidad, una utilidad para otros seres que es con quienes habitamos. Entonces, quiere decir que todo lo que existe en la tierra respira. Obviamente, cada una con su manera, cada una con sus formas de conectar y de relacionar. Es la fuerza del padre y la madre. Y este, cuando referimos a padre y la madre, como hablamos de Hagüiyi, de energía, no tiene forma, no tiene un lugar definido, pero existe, está. Entonces eso hace de que a partir de todos esos procesos llegue a una cosa, a un ser real. Con ese Hagüiyi continuamos. Es, en ella habita todo, allí existe. Cuando termina ese Hagüiyi de exhalar, de inhalar, dicen los mayores y las mayoras, que en ese momento nosotros nos secamos. Cuando dejamos de inhalar, de respirar, dejamos, ya secamos, o en otras palabras que no me gusta, que es muy fuerte desde su término, es fallecer. Y el cuerpo se va otra vez a la tierra. El cuerpo retorna otra vez al origen, retorna otra vez al principio, retorna otra vez a la tierra, dando lugar a otros seres para que germinen a partir de eso. Pero ese Hagüiyi, esa energía que hay, que pues desde la parte religiosa lo podemos nombrar espíritu, para nuestra cultura, esa energía, ese espíritu, ese aliento, cuando nuestros mayores o nosotros retornemos a la tierra, esa energía sigue caminando, sigue recordando, y precisamente esa energía que nos acompaña en la ceremonia, en la siembra, en el trabajo, en el compartir, permite que recordemos toda la parte de origen. Todo en la historia, la formación, el respeto, el cuidado en toda su dimensidad, sin excluir todo o separarlo, discriminar, sin discriminar. Esa es la energía que nos cuida. Entonces, cuando vamos en una ceremonia, en una danza, en nuestra cultura, siempre cantamos y por ahí, en el oído, por el compartir el ruido, siempre sentimos la presencia de nuestros padres, abuelos, hermanos, y eso permite de que la celebración se armonice, se alegre, y obviamente esa energía es la que nos funda. De igual manera, dice nuestros mayores y mayoras, esa energía que viene desde el origen, de la energía del padre y la madre, solo depende de ellos, y el día que retornemos, el día que nos sequemos, el día que nos fallecemos, esa energía retorna otra vez al principio, a la madre y al padre. Esa energía es buena, esa energía la que nos guía, que nos conecta, que nos permite ser los verdaderos seres para la existencia. Entonces, estos relatos, estos compartires, nos permite tener afecto con todos los seres que habitan. Entonces, por eso nuestra cultura no se tala el árbol por talar, no se contamina el agua porque
pues por simplemente una manifestación emocional de la materia o porque nosotros y nosotras queremos así, sino que esta energía nos conlleva a seguir el ritmo de la naturaleza y de las especies que habita, más no llevar a la naturaleza, a las especies que habita, a nuestro ritmo, a nuestro querer. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras somos naturaleza. Nosotras no somos ajeno a la naturaleza. Entonces, por eso para mí es muy importante este momento recordar, caminar, volver a tejer, precisamente para sentir y analizar, reflexionar esta situación que está viviendo todo el mundo con esto de la pandemia, con esto de la discriminación, con esto de la estigmatización, con esto de la destrucción. Entonces, a partir de este Hagiji, el aliento de vida, de la energía, de la esencia y la respiración, nos permite conectar con el todo y con las todo. Entonces, que me encantaría que compartiéramos preguntas, interactuemos, que han escuchado en otras culturas, porque sabemos de que cada cultura nos aporta desde su cosmovisión, desde su cosmogonía, una riqueza importante para todos y todas. Y con estas palabras de los mayores y mayoras, nunca dice que este es lo más importante, o que hay una lengua, o que hay una historia, o que hay una educación por encima de las otras. No, sino que entre todas y todos se tejen así en familia, como en una chagra, como en una huerta, cohabita todas las plantas que están sembradas, y entre ellas no tiene como esa diferencia, esa dificultad o esa parte de discriminación. Entonces, quería compartir esto y participemos, interactuemos, preguntemos, porque entre todos estamos para construir esta vida hermosa para todos y todas. Fuego. Juliana, ¿tienes alguna pregunta? No. Profe, yo tengo, escuchándole esta introducción que nos hace, yo tengo algunas preguntas. De pronto una no se conecta mucho, pero la voy a hacer igual, porque cuando usted dice que, bueno, no le gusta utilizar el término fallecer, pero bueno, el cuerpo retorna a la tierra, ¿cómo se concibe la muerte en esta cosmogonía, en esta perspectiva del mundo? ¿Cómo ven ustedes la muerte? Y tengo otras preguntas después de esto. Bueno, voy a dar unos ejemplitos frente a eso. O sea, la muerte no hay que, una de las formas de la muerte, no hay que tener miedo, no hay que tenerle miedo a la muerte. Porque de otras culturas o de las religiones, todos quienes nacemos nos generan ese bloque cuando dicen que nacer, va a morir, que va a ir al infierno, que va a ir, o sea, desde que nacemos ya nosotras tenemos ese miedo, o sea, ya tenemos miedo y como que estamos frustrados, y precisamente eso ha permitido que no les encontremos el sentido a la vida. Frente a eso voy a dar dos ejemplitos. Por eso nosotros decimos, nos secamos. Una planta se seca, ¿cierto? Y esa planta retorna otra vez a la tierra, pero deja la semilla. Retorna a la tierra y queda de abono, queda de energía para que las semillas vuelvan a retroalimentar de eso. Entonces, por eso nos secamos, pero no quiere decir que nos fuimos de todo, sino porque ahí están las semillas, ahí están nuestros hijos, ahí está nuestra generación, nuestros amigos, que desde allí vamos con ese hagrid y la energía, vamos a ir alimentando, vamos a ir dando abono, vamos a ir recordando.
Y la otra forma también es, por lo menos, el agua. El agua está en el río, ¿cierto? Y se evapora, se va y vuelve otra vez al ciclo. Porque estamos conectados con nuestros hijos, estamos conectados con la tierra, estamos conectados con el otro. Entonces, damos ese círculo, pero el que está aquí de agua, aquí ya se evapora, cambia de esencia, cambia de estado. Va y vuelve otra vez a retornar. Entonces, ahí es esa parte de no tener miedo. Y la otra, por lo menos dicen nuestros mayores. Por ejemplo, usted nace, un ejemplo, acá en Medellín, nació, y a los 2 años se fue para Europa, por allá. Y pasando mucho tiempo, usted va a retornar otra vez a su casa. ¿Usted va a tener miedo de retornar otra vez a su casa o usted quiere llegar y conectar con la energía de sus mayores? Entonces, ese mismo es el estilo para nosotros acá. Nacemos desde una energía. Antes estábamos en la esencia de nuestros abuelos, después en la esencia de nuestros padres, madres. Ahí ya germinamos, crecemos y nos vamos de paseo. 2, 3 años por allá, 10, 20, 15 años, a China, a Italia, a Francia, bueno, por allá. Y después, otra vez retornamos a la casa. Venimos, ¿cómo está la casa? ¿En qué estado está? Bueno, voy a reunirme acá. Entonces, nosotros tenemos esa manera de relacionar, de conectar. Por ende, la muerte para nosotros no es como nos lo pinta. Precisamente por lo que nos pinta, como dije hace rato, es la que nos genera frustración. O sea, y nos permite acelerar, vamos a hacer tantas cosas. Y voy a decir como una palabra, una anécdota que dijo mi hermano. Dijo, mire, en la ciudad tienen reloj y no tienen tiempo. En la selva no tenemos reloj, pero tenemos tiempo. Precisamente es esa ideología, esa forma de compartir permite acelerarnos. Hoy, ¿qué hice? Y no nos damos cuenta, ay, ya pasó el día, ay, ya la semana, ay, el mes, ay, ya pasó, ya, hoy es 2022. Entonces, mire, ese sistema, en cambio, en nuestra cultura, créeme que desde lo personal, cuando voy en la selva, me olvido qué fecha es, qué día es, de qué, cuánto se cumple el año, nada, uno está conectado con toda la naturaleza desde su esencia. Sí, conectado con el tiempo presente, con el aquí, con el ahora. Entonces hay una concepción, bueno, de la muerte muy distinta a la que podríamos tener, digamos, los que fuimos criados en una religión muy católica. Entonces te mueres y vas al infierno, como tú lo mencionabas, te mueres y vas al cielo o al purgatorio. Y una concepción del tiempo, por lo que nos estás contando, muy diferente también. Aquí vivimos en un acelere, muchos de nosotros nos imponen este acelere y nos lo dejamos imponer. Y quería preguntarle también otra cosita con respecto a una palabra que mencionó, la chagra. La chagra entonces es como ese... el cultivo, ¿cierto? Bueno, entonces, haciendo como una analogía, como que si la chagra fuera este planeta que no sabemos, a mi modo de ver y en la opinión de muchas personas, no estamos cohabitándolo de la mejor manera con tanta destrucción, explotación desmedida de los recursos. ¿Cómo ve usted, qué estamos haciendo con este aliento y aire de vida? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, primeramente conectar como con esto de la chagra. Precisamente como vos decías, la chagra es la tierra. La chagra es la naturaleza. La chagra soy yo porque yo soy naturaleza. O sea, yo y cada una de nosotros estamos sembrados dentro de esa chagra. Nos sembramos, nos cuidamos, cohabitamos. Entonces, la chagra, precisamente la tierra, la naturaleza, de ella aprendemos.
de ella vivimos, nosotras y nosotros dependemos de ella. Y en este punto, cuando la chagra y la tierra no lo cuidamos y exterminamos, pues nosotros vamos a exterminar. Pero si nosotros o esta especie se extermina, las otras van a seguir. Entonces, ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. O sea, nosotros más dependemos de ellas que ellas de nosotros. Entonces, ¿dónde queda esa energía, lo que estamos hablando de aliento de vida? Porque creamos ideologías, epistemes, solamente surgida desde una emoción de la materia, mas no de una esencia real que es el aliento que permite ser el ser. Y en este punto quiero centrarme de cuál es la misión de la educación. Precisamente aprender de esa energía. ¿Y en qué consiste? Formar al ser como ser para el ser. Que en única decimos, come, come, llena, y te come, llena, haitena. Formar al ser como ser para el ser. Precisamente con esta energía, con este aliento, con este afecto, con esa forma de conectarnos, más no ver a la tierra, a las especies, como un objeto de extracción del conocimiento. ¿Por qué por lo menos a la tierra se dice madre tierra y no se dice padre tierra? Y en ese sentido, desde nuestra cultura, la tierra es nuestra madre. Entonces, si a nuestra madre biológica que está aquí le sacamos las vísceras, ¿cómo estamos afectando a eso? O sea, hay una, no se ve como un recurso, sino como un ser vivo, un ser importante para nosotros. Entonces, tenemos esa forma de relacionar la tierra, nuestra madre y nosotras mismas. Entonces, hemos perdido esa esencia, ese aliento, ese conocimiento, ese afecto. Por eso, en palabras de mi hermano, decía de que para el conocimiento occidental, la ciencia y el conocimiento va en forma ascendente, pero para nuestra cultura el conocimiento humano está yendo en forma descendente. Y me preguntó si en Medellín es una ciudad innovadora donde hay tecnología, progreso, desarrollo, civilización, ¿por qué el río Medellín está muerto? ¿Por qué están sufriendo allá de la contaminación atmosférica? ¿Qué es eso? Porque hemos perdido esa esencia, esa conexión. Porque tenemos una idea de progreso y desarrollo muy diferente, que no va en consonancia a veces con los recursos naturales. Yo quiero ver si los presentes aquí tienen preguntas, comentarios, con todo esto tan bonito que nos está diciendo el hermano Ever. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Activen las cámaras, qué rico verlos. Yo tengo dos preguntas. Una, pues con relación a todo lo que se está hablando, ¿cierto? Con el aliento de vida, ¿cuál sería ese propósito o ese sentido de la vida que le dan pues esta comunidad, ¿cierto? Y la otra es como la comunicación o la conexión con la tierra, teniendo en cuenta pues que es un ser vivo, ¿cómo se da esta comunicación también? Muchas gracias. Es que está haciendo mucho viento, cayendo la lluvia, casi no la escuché. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, que cuál sería como el sentido de la vida para ustedes, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues, que por ejemplo la concepción de la muerte es diferente, el tiempo, que es más como el estar ahí presente, ¿cuál sería como ese propósito o sentido de la vida? Y la otra pregunta es, ¿cómo es esa comunicación con la tierra o esa conexión, teniendo pues presente que la tierra es un ser vivo, con la madre tierra? Gracias. Bueno, pues obviamente nosotros primero, nuestras mayores y mayores, nos
cuentan una historia y de hecho antes de nuestra germinación, ya desde el vientre, venimos como conectados con el relato, con el entorno. Muchas veces pensamos de que, ah, pues cuando nuestras mamitas están en gestación, decimos, ah, de que no escucha nada en el vientre, entonces entre papás, hermanos, alegan, dicen cosas, tal. Y resulta que en ese proceso de germinación en el vientre, ya el oído, pues dice la cultura que es la primera parte que se conecta con el todo. Entonces, a partir de eso, viene ya el relato que nosotros decimos hijak, el origen. Pues algunas, pues en la religión le dicen génesis, historia. Pero hay veces cuando dice Génesis, ah, no, Dios es arriba o todo es arriba y es una forma jerárquica arriba. A nosotros eso no tiene lugar, no tiene forma, pero que es madre y es padre. Entonces, esa forma de ver también el secarse o fallecer, nos cuentan como esa manera de ver. Usted se duerme. Y usted, cualquier manera, ay, yo tengo miedo a la muerte. Y resulta que usted se acostó a dormir. ¿Usted tiene miedo de acostarse a dormir? No. Y ni siquiera nos damos cuenta qué momento nos acostamos a dormir. Entonces, todo pues este relato, esta manera de relacionar, nos permite como al cuerpo tranquilizar. Tranquilizar, ah, sí, eso es normal. Y de hecho, todos quienes tenemos este regalo de la vida, algún día vamos a secarnos. Entonces, ¿por qué te preocupas por eso? Entonces, dicen los mayores y mayores, no piense tanto en la muerte o secarse porque lo estás llamando. No, tranquilo, disfrute. Un gran regalo. Muchos y muchas querían tener este privilegio que tuvimos y no lo tuvieron. Entonces, a partir de todos esos regalos, nosotros tranquilos, tranquilos, nos acostamos a dormir, retornamos porque tenemos en esa cosmogonía, cosmovisión de que nuestros mayores y mayoras ya con la energía nos está cuidando y eso permite de que en algún momento cuando estamos dormidos recordamos o soñamos que estamos en un momento que ya pasó con nuestros papás y mamás. Entonces nos alegramos. Y voy a comentarle una anécdota. Mi padre falleció cuando tenía 13 años. Mi madre también después, eso como 10 años después falleció. Entonces, pero en las ceremonias cuando voy a cantar, otra vez canto esos cantos que hacía mi padre y mi mamá, siento en mi oído que ahí está la voz. Y no sé, me alegra y me emociono y me conecto, me sano. Entonces, es que no está muerto, están aquí. Y esa energía del padre y la madre es este, aquí estoy, habita en mí, lo visto, me acompaña y me guía para tejer con los hermanos y hermanas. La otra pregunta que estaba haciendo sobre la concepción de la tierra, para nosotros y nosotros en la cultura, podemos decir en ese contexto, la energía fundamental de la existencia es la madre, pero también es el padre. Esa energía de la madre, su dulzura, su armonía, su palabra, su germinación, su abundancia, se transforma en la tierra. Y esa tierra que germina y está ahí ya en materia, esa esencia, dice nuestra cultura, que hay en un relato que nosotras y nosotros germinamos de la tierra y esa energía de esa madre en la madre que nos da la vida. Entonces, a partir de eso, pues aquí es contar como corto, ¿cierto? Porque este relato de los mayores y mayoras es de 5 o 6 días de estar ahí. Después de tanto ese relato, uno ya llega como a entender. Porque muchas veces podemos escucharlo, tenemos 5 o 6 días. Sí, entonces eso de uno de, ah, esto es así, solamente yo quería era
como que traducir, porque nos acostumbramos muchas veces a traducir literal, este con este, pasar de este a este, pero no esos sentidos profundos que contiene eso. Entonces, de esa manera nosotras y nosotros tenemos como la manera de relacionar, porque en la cultura hay un relato que dice como un mapa, que es el hueco de la germinación que está en nuestro territorio, que es desde la cultura, dice que nosotros germinamos desde allí. Y esos lugares, queridos y queridas, en la actualidad está ahí. O sea, es muchas veces los investigadores dicen, ah, esos son mitos, ah, esos son leyenda, o bueno, pero para nosotros, desde la cultura, no es mito, no es leyenda, es algo real, es historia, porque si ahora vamos y lo vemos, ahí está esos sitios, donde ellos se bañaron, donde ellos y ellas hicieron la primera comida, donde se bañaron, entonces son lugares que de cierta manera nos conecta y nos cuida. Entonces, de esa manera, con todos esos relatos, nos conectamos con eso. Profe, en el chat, Juliana Bustamante nos pregunta, ¿qué piensan ustedes que sucede con nuestro espíritu luego de la muerte? Es algo que yo también quería preguntar y me parece muy interesante. Juliana me leyó la mente. Gracias. ¿Cómo es que dice? Sí me escuchó, profe. ¿Qué piensan, qué sucede con nuestro espíritu luego de la muerte? Bueno, es nuestro espíritu, aquí por lo menos nosotros decimos Hagriji, que está, el aliento de vida. Eso obviamente, como dije al rato, la materia retorna otra vez a su origen, que es la tierra. La energía, que es el espíritu, para nosotros siempre en el territorio está, habita, pero es, por lo menos podemos decir que son energías que no se ve, pero muchas veces uno siente. Eso es lo que nos guía. Entonces, en nuestro territorio, en la selva, siempre sentimos cuando vamos a programar un trabajo, una danza, una ceremonia, o nuestros padres, tíos, abuelos, van a hacer una curación, van a hacer un rezo a un paciente, siempre invocan y siente esa presencia de los mayores y mayoras, o de las personas, o del hijo, del hermano que ha germinado, que ha secado y ha retornado al origen, su energía siempre nos acompaña. Y eso, por lo menos, son las que nos cuida, son las que nos guía. Y obviamente esto, algunas personas que ya se tiene como su profesión, podemos decir acá, su profesión de ser curandero, curandera, tejedora, tejedor, sembrador, sembradora, cantor, cantora, a ellas se manifiesta. Y hay veces llega un momento a pensar y se inspira. Ah, mi padre me dijo esto. Ah, mi madre me dijo esto. Y traen como ese recuerdo, como si fuera este momento presencial. Entonces ellas nos dicen, ah, llegó la abuela, lo sentí y aquí me hizo recordar, viví. Entonces, por eso decía de que cuando que va al infierno, bueno, eso no voy a cuestionar, cada uno tiene su creación, pero para nosotros nuestra creencia siempre, personalmente yo lo he vivido, o sea, lo he sentido y por eso digo eso, pero en otras culturas puede manifestarse diferente. Qué interesante, profe, todo esto que nos cuenta. ¿Alguna otra pregunta, comentario de los presentes? Va a llover. Aquí está tronando mucho. Sí. A ver, Juliana. Juliana, ¿quieres activar tu micrófono y contarnos, preguntarle al profe? Ah, ¿cómo está? Hola. Que por aquí yo veo muy fuerte. Ajá, y del origen, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan del origen de la vida, del origen de la tierra, de todo? O sea, del origen de todo, ¿qué piensan ustedes?
El bueno, origen de todo. Sí. O sea, pensar directamente al origen. Pensar hasta allá, obviamente hay personas especiales que se conectan porque muchas veces es difícil de comprender. Y a nosotras nos dicen de que si muchas veces hablar bien, lo que es más fácil de comprender, porque hablar no solamente es pronunciar bien, sino es interpretar y cumplir como desde qué punto está mal. Entonces, si muchas veces eso no lo entendemos, ahora para entender ese concepto de origen, nos decía eso. Pero para nosotros, o sea, ese que se conecta o se dice origen, es, no hay palabras como para definir. Podemos entender como algo metafísico, algo metafísico. Donde existen formas, existe color, existe esencia, energías, pero no en materia, que es de donde proviene todo y es donde retorna también todo. Ejemplo, este tarrito que tengo aquí, antes de llegar a ser esta materia, esta forma ya estaba allá en el origen. Este color ya estaba en el origen. Entonces, a partir de esa conexión, viene a la mente y dicen nuestros mayores y mayoras que esa idea se llega a amanecer. O sea, se lleva a una acción, acción real, y se llega a manifestar. Entonces, el origen, dice, es donde proviene todo, es donde emerge todo. Entonces, frente a eso, ya hay una capacidad de quienes pueden más o menos explicar como eso, porque eso es no es como decir, yo estudio un año, dos años, ya me van a dar certificado y voy a ser experto para hablar de origen. No, eso necesita aprender toda la vida. Muchas veces no conocemos esos términos y nos retornamos otra vez al origen sin necesidad. Profe, muy bien. Dice en el chat Carlos Colorado, no es mi hermano. Qué interesante perspectiva esa sobre la muerte, de verla tan natural. Pues reflexionando sobre ello, me doy cuenta que la moralidad cristiana occidental muchas veces nos pone en duelo con la muerte. Es visto como algo malo. Yo quisiera comentar ahí también que, y es algo con lo que he roto yo vínculos, y es con esa moralidad cristiana, con esa imposición del sufrimiento como estilo de vida. O sea, si tú no sufres, si no haces sacrificios, si no lloras tus muertos, cada vez que conmemores la fecha en la que partieron, en la que se secaron, para utilizar el término que me parece muy, muy bonito, no estás siendo una buena persona, un buen cristiano, y no vas a ganar la vida eterna. Es como una promesa de una vida eterna y feliz. ¡Uy, qué trueno! Cuando la podemos tener aquí, con la alegría de haber disfrutado la presencia de nuestros seres queridos y de sentirlos aún después de que se secan. Yo no he tenido la pérdida de un ser querido, no. Hasta ahora, a mi corta edad, mis 20 y algo, porque no tengo más de 20 y algo, nadie se ha secado, pues alguien que yo quiera muchísimo. Entonces, pero yo siempre he afrontado la muerte como de esa manera, como celebrar que tuve a esa persona conmigo, celebrar su presencia y seguir disfrutando la vida. Bueno, frente a eso que dice la profe, y también aquí lo que en esa misma palabra decía de la religión, otras cosas, perdone la palabra, decir, sataniza muchas cosas. Por lo menos yo, en ese sentido, que iba caminando esta parte académica, también vi y sentí, oiga,
¿Por qué la mujer se sataniza? ¿Por qué? Inclusive, Adán y Eva, el hombre está ahí, ¿quién le la, 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 pues, como decir, quién fue la que condenó eso? Y yo miraba eso con el relato y este aliento de vida. ¿Quién dijo que mi madre es signo de pecado? ¿Quién dijo que mi hermana, mi abuela y mis hermanas son signos de pecado? No, señor. Y aún más cuando se representa como una manzana, ¿qué tal? No, se espera un momento. Y hay veces uno se frustra porque también tiene otra manera de interpretar o de entender. Entonces, hay veces esto es una manera de dogmatizar a un pueblo, al mundo, para poder mantener o manejar bajo sus necesidades, o sea, moldearlo a sus conocimientos, tenerlo ahí. Entonces, eso creo que no es necesario uno como casarse con un solo conocimiento, sino abrir y conocer muchas otras. Aquí aún siguen aprendiendo del conocimiento de las plantas. Claro que sí. Nosotras, mire que acá nosotras aprendemos del conocimiento de la planta. Cuando una planta florece, ¿qué decimos? Está en gestación, va a dar fruto, nos va a dar alimento. O sea, esos lenguajes de otras especies, pues nosotros en la cultura decimos ese lenguaje de cuando florece, ay, está floreciendo. Ya todavía está verde, todavía está verde, no se puede colar. Este momento está maduro, sí, este momento ya se puede. Son lenguajes, dice la cultura, son lenguajes que hemos perdido esa conexión. O esto es lo que está tronando, ¿qué está diciendo? Va a caer la lluvia. Pero ¿por qué va a llover? Sí, me voy a mojar. Pensamos en nosotros, y no pensamos de que las plantas necesitan agua, que las hormigas, que los aves necesitan agua. Entonces hemos perdido esos lenguajes y por eso el conocimiento que tenemos lo aprendemos de la naturaleza, de nuestra naturaleza. Y profe, hay otros comentarios. María Isabel dice sobre la reencarnación, ¿qué se piensa? Dice que a veces ha sentido que hasta los animales parecieran seres vivos de reencarnaciones cercanas. Entonces, profe, ¿qué nos cuentas de esto? Pues es que muchas veces los separamos porque decimos animal. Y si miramos desde una esencia profunda, el humano o lo humano no es animal, claro que somos animal. Y ellos y ellas tienen también sus esencias, ellas tienen también su ancestro y ancestra. Que vuelvo a coger la palabra que utilizamos del origen, allá en el origen, en el principio, esas energías, humano, animal, planta, aves, todo, se relacionaron, germinaron y germinamos dentro del mismo vientre. Ya para llegar, como el caso de la chagra o de la tierra, cada especie se siembra en su lugar adecuado. Y eso muchas veces lo entendemos por separar. Entonces, por eso dice en nuestra lengua, yo soy el jaguar, yo soy la piedra, yo soy la tierra. La tierra es este ser, el tigre, el jaguar es este. O sea, entonces, dentro de eso, hay personas en la cultura que ya tienen otra preparación, manejan, por ejemplo, la energía del jaguar, energía de la anaconda, de muchas otras energías. Y en algún momento, anteriormente, hay personas que se transforman en esa especie. O hay veces esas especies también se transforman en energía de las personas. Y eso, en cierto momento en nuestra cultura, pues esas prácticas, como dicen los mayores, el canasto lo cerraron, porque ya se estaba tomando deportivamente, porque mayoras y mayoras visionaron de que esta generación que somos no podemos dominar al ser,
Entonces ahí es donde dice, cuando el hombre llega a ser hombre, cuando se domina a sí mismo, no cuando violenta a otros, a otra especie, no cuando sube el ego, decir yo soy esto. Entonces hay esa parte de reencarnación en nuestra cultura. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? A ver, en el chat nos quedó algo por ahí. No. Esperemos. Profe, yo sé que pues se me ocurre ahora otra pregunta. Yo soy muy preguntona, pero yo estoy esperando que pregunten los otros también. Aprovecho. En tu pueblo, en tu comunidad, ¿se vive este sincretismo religioso también, que a veces se ve en otras comunidades donde pues sabemos que había politeísmo, pues que el dios, no sé si escucharon el trueno, el dios sol, el dios luna, en fin, pero cuando vino la religión católica impuesta, entonces hay una especie de sincretismo en algunas comunidades indígenas? ¿Cómo se da esto en comunidad? Bueno, es una mala interpretación cuando llegó la colonización, que eso afectó mucho, obviamente, a todas las culturas, por imponer su conocimiento y satanizar las otras prácticas que teníamos en la cultura. Es una mala interpretación cuando se dice de que, es que los indígenas tienen de Dios a la montaña, a la piedra, al sol, a la luna, al jaguar, al río. Es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque como hace rato comenté, de que para nosotros y nosotras, esos son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Y los hermanos, la familia, se dialogan cada uno desde su esencia, desde su especie, para cuidar el territorio. Entonces, por ejemplo, si la comunidad va a hacer alguna actividad, algún pagamento, como dicen los hermanos Ico, vamos a la montaña. Es que la montaña es el dios de ellos. No, es un lugar para agradecer, es un lugar para conversar. Por ejemplo, voy a dar directamente para que me entiendan más claro. Si yo voy donde la profe Doris a conversar esto sobre la lengua, las culturas o sobre la universidad, entonces si yo voy donde la profe Doris es mi diosa. Es mi hermana, vamos a conversar para arreglar una situación, para proponer algo, para cuidar la universidad, los estudiantes, mejorar las propuestas académicas, trabajos de grado, investigaciones, toda esa parte vamos a organizar. Y eso que yo voy a conversar con la profe Doris, entonces, no, es que va donde la diosa. Va allá, entonces si voy a donde otro, allá ese es su Dios. Es una interpretación errada que hicieron, porque vuelvo a decir, son nuestros hermanos. Hay momentos de que se dialoga por el ambiente, el clima durante el año, al lado de un lago, al lado de un árbol, en una montaña, o un tiempo que hace mucho calor, entonces se hace un diálogo pues con el sol, por el sembrío, la luna. Entonces es una conexión de seres para solucionar una situación, pero no es Dios ni Dios, es una mala interpretación que han hecho. Ok, profe, gracias por la aclaración. ¿Algo más? ¿Una pregunta? ¿Un comentario? ¿Duda? Aprovechemos, está aquí el profe Ever, representante de esta cosmogonía tan diferente a la nuestra, en algunos aspectos, porque compartimos otras características.
Claro que sí. Precisamente para agregar esto que estamos hablando de aliento y aire de vida, es esa forma de compartir en la casa, en la chagra o en la huerta, que para nosotros la huerta o la chagra es la universidad, espacio de conocimiento y práctica. Y a partir de eso, por lo menos desde mi cultura, no voy a hablar general porque muchas veces cometemos el error de decir todas las culturas son así. No, hay unas particularidades. Precisamente de este aire, aliento de vida, es que en la cultura yo no digo que la profe Doris, otros compañeros que están aquí, son blancos, son allá, otros son paisas, son... No, ¿qué es? Son mis hermanos. Entonces esa parte de hermanos y hermanas no se centra únicamente por apellido ni consanguinidad, sino todos somos hermanos y hermanas. Y ahorita lo que decía la profe Doris, yo no tuve personas cercanas que han partido o que se han secado. Pues en nuestra cultura se dice, no se tiene que tratar tanto de la consanguinidad. Los hermanos, por lo menos desde la cultura, esos que pasan a África, por allá las guerras, nuestros mayores y mayores están tristes, porque para ellos y ellas y nosotros no es allá ellos, sino son nuestros, son mis hijos, son mi familia, son mis hijos. Entonces, otra cosa pues que ya es de por familia, consanguinidad, que alguien haya partido, pero para nosotros todo, incluyendo cuando se tala muchos árboles, hay de estos, pues, los hermanos, mis hermanas plantas, se está tumbando sin necesidad. Entonces tenemos esa manera de relacionar. Y créeme que con todo esto de la pandemia, nuestros mayores y mayores todas las noches están dialogando para mitigar. Muchas veces no se ve así visiblemente, pero hacen mucho desde la parte de este aliento de vida. Ellos dialogan, ¿dónde fallé? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué dice en la historia? ¿Qué hay que hacer para eso? Y eso por lo menos se evidenció, todos nos dimos cuenta de que el Amazonas, cuando llegó la pandemia, de un día a otro, eso era un contagio. Pero también el Amazonas fue uno de los que primero salió del contagio. ¿Por qué? Porque ya los mayores volvieron a caminar la planta, la historia, hicieron sus propias medicinas. Por lo menos el sector que yo vivo en la selva, la Chorrera, la gente no se vacuna, no se quieren vacunar. Porque tienen otra misión de que se vacunan, pero resulta que se están enfermando para crear nuevas enfermedades. Entonces, con las plantas se están curando y ahora pues hay mucha gente que llega y no, allá directamente en el territorio no se contagia, porque hay relatos, pero también hay plantas y medicinas propias que utilizan. Profe, tenemos un comentario. Otro de María Isabel Jaramillo. María Isabel, ¿tú quieres de pronto abrir el micrófono y contarnos con tu voz? O si no puedes, pues el profe y yo lo leemos, pero... Bueno, María Isabel de pronto no puede en ese momento. Estos temas son muy interesantes porque te hacen abrir la mente y ver que cada cultura tiene algo diferente a lo que se nos ha enseñado. También entrar en el tema es algo complejo, pero más por romper esquemas. El tema cristiano occidental nos ha marcado mucho en algunas creencias, es verdad. Genial este espacio de aprendizaje. Y Lina Sega, que no sé cuál es el nombre verdadero, muy bueno profundizar sobre la educación desde el aliento de vida. ¿Cómo puede aprender el ser humano y conectarse con la madre tierra? ¿Cómo se puede conectar? Precisamente como ahorita había comentado, no ver a la madre tierra ajena a nosotros. Y por eso ahorita decía de que nosotras y nosotros somos la naturaleza. Nosotros, ¿dónde? O sea, si nos preguntamos,
que la naturaleza. Hay veces hay epistemes por sus intereses políticas llevan otras ramas, pero si miramos desde la profundidad, ¿dónde nosotros habitamos? ¿De qué dependemos? ¿De dónde venimos? Pues nosotros somos la naturaleza. Entonces, para llegar a entender ese mismo, lo que ahorita decía, la tierra, la naturaleza, es nuestra madre. Las plantas son la cabellera. Las raíces de las plantas son las venas, los ríos, que están en la tierra. Entonces, toda esa manera de conectar, de mirar, traer a la realidad con nuestras mamitas, abuelitas, con nuestro ser, es allí cuando nos conectamos con eso. Entonces ya no vamos a ver que la naturaleza es un recurso. O hay veces, esto que medio natural, algunos dicen medio natural, pero sí, está en el medio la importancia. Pero lo otro, lo que dice, medio natural, sí, la naturaleza ya lo estamos exterminando y está por la mitad. O sea, mi ser, nuestro ser, estamos prácticamente en el último proceso de la existencia. Solo va a pervivir si nosotras y nosotros escuchamos, habitamos, cuidamos, nos relacionamos, no nos diferenciamos, nos entretejemos como el canasto, dice nuestras madres, que cuando se teje un canasto, aquí se abre para este lado, pero luego se cruza y el canasto termina fortalecido ahí, duro entre todas y todos. Entonces, de esa manera nos conectamos. Ay, la planta es tan bonita, ay, esa planta no me gusta ahí, venga, túmbelo, sáquelo de ahí. O sea, mire cómo decidimos. O sea, el irrespeto sobre esas. Yo creo que si esas plantas, los animales, tuvieran la posibilidad de decirnos, no, esta especie llegó en último momento y mira dónde va, mejor eliminemos. Yo creo que nuestras especies sería la primera que hubiera extinguido de este tejido diverso. Otra pregunta en el chat. ¿Qué tiene que ver ese cuidado de la madre tierra con la salud? Y muy buena esa pregunta porque está conectada. Ahorita mencionaste lo de las vacunas, las plantas, el COVID, que fue, digamos, erradicado más fácilmente en el Amazonas que aquí en esta urbe, donde estamos todos tan desconectados de la naturaleza y de la madre tierra. Entonces, muy interesante, profe. Bueno, ¿qué cuidado tiene que ver con la salud? Precisamente, si cuidamos la naturaleza, que somos naturaleza, nos estamos cuidando a nosotras mismas. Y si cuidamos la naturaleza y si cuidamos a nosotras mismas, pues tenemos buena salud. Y la salud no se va a definir y no se va a entender únicamente por tener fuerza en el cuerpo, sino tiene que ver también desde qué punto o qué sano es nuestra palabra para expresar al otro, a la otra, qué sano es nuestra esencia para poder aceptar y escuchar el consejo de otras y de otros. Entonces, en ese punto, la salud es, en ese sentido, amplia. ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que escuchar? ¿Cuándo tengo que responder? ¿Cómo tengo que cuidar al otro? ¿Cómo nos cuidamos? Entonces, si tenemos eso, obviamente la salud no se centra simplemente en comer bien, el hablar, el tener fuerza, caminar. No, si yo camino, obviamente las otras plantas, otras especies van a estar muy bien. Entonces, es muy fundamental, precisamente por eso ahí en el título del encuentro dice eso. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Y profe, nosotros vamos hasta donde usted lo considere.
El conversatorio dura lo que usted considere. Esperemos que los asistentes démosle tiempo a que piensen alguna pregunta. Por aquí ya se largó a llover. Muy bueno, sí. Si nos puedes contar o como describir esa zona donde, pues, de la selva, cómo se vive, como para nosotros más o menos hacernos una idea de cómo es vivir, pues allá más o menos ya entendemos, no entendemos, pero escuchamos un poco, pues, cómo es esta cosmovisión sobre el mundo, ¿cierto? Pero muy bueno si nos puede contar cómo es el día, cómo sería un día cotidiano para una persona que está allá. Bueno, obviamente la diferencia que hay entre el territorio donde habitamos es acá, por ejemplo, el espacio. Obviamente acá el carro, trabajo en oficinas, hay que ir en cambio en la selva, porque al lado desde la casa ya es selva. Y selva no es como decir pues una especie atrasada, qué tal, que no, para nosotros en ese sentido la selva es la casa, es el relacionamiento. Entonces ya obviamente desde la parte como diálogo que nosotras en la cultura, cada noche nos reunimos en la comunidad, obviamente donde se comparten las medicinas, mayoras da consejos, palabras, pero ese espacio es donde se planean los trabajos, familiar, comunitario y todo parte de la historia. Entonces ya hay como cierta actividad, esta persona quiere hacer una chagra, esta persona quiere hacer la casa, entonces ya se planea como dentro de esa casa madre. Mire que aquí viene otra vez la palabra casa madre. Entonces se planea, se organiza y bueno, este va a ayudar, este ayuda, este no, este quiere trabajar solo, pero durante el día ya se realiza el trabajo. En la noche otra vez se reúne, ¿cómo le fue en el trabajo? Entonces, me fue bien, ¿qué hizo? Esto, entonces como que todo se va consolidando en ese espacio. Entonces dentro de eso, pues, obviamente hay actividades propias de la familia, de ir a cultivar, sembrar, de ir a coger plantas, de ir a coger frutas, pescar, cazar. Obviamente eso ya se conversa en la noche. Entonces, si alguien va a cazar, va a ir un poco lejos, pues ya la gente también en la familia sabe, no vino rápido, entonces hay que ir a buscar o hay que empezar a organizar si no vino. Temprano, de pronto, a pesar de que no pasa nada, pero siempre hay como esas formas del cuidado colectivo. Entonces es de esa manera, como normal, siempre con el pensamiento de cuidar y de educar. Obviamente es diferente acá, porque acá hay otro modelo de vivir en ciudad, de trabajar, y en la selva obviamente está la naturaleza ahí, porque uno es naturaleza. Muchas gracias. Bueno, yo quería terminar compartiendo estos 5 principios también como parte de estos que estamos conversando, como para cerrar con eso. Quiero partir con el silencio. Es una de las formas de transmitir los 5 principios pedagógicos. Para la cultura nuestra, el silencio es el principio de la sabiduría. Pero hay que entender qué silencio. El silencio, principio de sabiduría, es saber escuchar, saber responder, saber planear, saber responder, saber mostrar. No es principio de sabiduría un silencio de acallamiento, porque ahí el ser está limitado, está bloqueado, está violentado cuando, dice los mayores, la mayora, cuando alguien le dice, cállese, este silencio ahí,
Pues ahí ese silencio no es principio de sabiduría porque el ser está bloqueado. Ese momento está en materia ahí, pero su esencia, su energía no está ahí, quiere estar en otra parte. Hay veces nosotras y nosotros nos silenciamos, nos acallamos. Estamos por cumplir o para que nos vean en un sitio, pero más no para aprender y escuchar. Entonces muchas veces alguien está escuchando y no dice ni una palabra. Entonces, no, este no entendió, no tiene miedo. Y resulta que esa persona en su ser está tejiendo, está relacionando su experiencia. ¿Dónde dijo? Ah, yo me acuerdo que acá dijo esto. Entonces, está tejiendo. Entonces, eso, desde mi experiencia en la academia, nos han violentado. A mí me pasó una vez, obviamente estudiando, no respondí nada porque era, para mí era el espacio nuevo en estas cuatro paredes. Porque nosotros en el territorio, cuando nos enseñan la planta, sí, ah, ahí está la planta, tóquelo. O sea, hay una relación directa acá. Usted por foto, por eso, entonces no hay una conexión. Entonces estaba pensando eso. Y entonces, ah, pero es que este muchacho como que no habla. Y el profesor me dijo como si no tuviera boca. O sea, mira la forma como lo violento. Entonces después de eso, ya, profe, yo puedo explicarle todo lo que entendí. Y le empecé, présteme el marcador y voy al tablero y empiezo a explicar. Ah, sí, verdad. Entonces, profe, no solamente cuando uno está en silencio no aprende. En la cultura del silencio es el principio de la sabiduría. Permite respetar, entender, cohabitar con el otro. El segundo punto es la escucha. Silencio, la escucha. Y ojo con confundir que hay dos formas de la cultura entender esto. Una cosa es escuchar, otra cosa es oír, dicen los mayores. Cuando usted escucha bien, si alguien te pregunta, usted puede dar la información, podemos decir, adecuada y no le miente a la otra persona. Pero usted dice, ay, yo escuché, ¿qué escuchaste? Ah, no me acuerdo. Ojo, que estás confundiendo escucha con oír, y ahí estás oyendo. Entonces, mire esto, silencio, escucha. Ahora viene el tercer punto, que es observación. Es muy importante la observación, porque si alguien te pregunta a usted, puede describir ese detalle que has observado, que has visto en su mente, genera ese mapa para dar una explicación clara. Pero si usted dice, ah, yo escuché, observé. Entonces, ¿qué? Ah, es que no me acuerdo. Ah, ojo, no escuchaste, simplemente miraste. Cuidado con eso. Precisamente por eso es que suceden los chismes, dicen los mayores y las mayores. Entonces, silencio, escucha, observación. Ahora viene la cuarta, que es el tejido. Todo lo que aprendiste, lo que estaba en silencio, en el ser, en su canasto, va acomodando silencio, luego en la escucha, cómo fue esos pasos. Y viene ahora en la observación, color, tamaño. Ahora aquí viene ya la práctica. Tejer todo lo que has caminado desde ese punto y lo que has cumplido. Ahora viene el tejido. Y la quinta, que es palabra dulce. Pero palabra dulce no significa melosería. Palabra dulce no quiere decir que es, panela, dulce, bombones. No, es esto lo que aprendiste, aquí lo tejiste, y esta acción que hace el tejido, esa práctica con la que va a colaborar a otra persona, va a ayudar a otro, a sí mismo, entonces eso va a alegrar a otras personas y a todos, y a sí mismo. Entonces es la práctica. Entonces esos cinco principios fundamentales para nosotros es muy importante, y por eso, eso nos permite conectar, pues, no tener diferencias, sino cuidarnos, tejernos en familia.
Muchas gracias. Muchas gracias, profe, pero justamente surgieron dos preguntas. ¿Cómo es el silencio de la naturaleza? Y si todos los mayores y las mayoras son considerados sabios, sabias en tu comunidad. Bueno, la primera, eso, es que muchas veces no hay que considerar o no hay que recibir un crédito para que te conozca. La sociedad, la familia lo sabe, sí. Pero todas y todos, yo a los estudiantes del curso Mónica les digo, ustedes, cada una y cada uno de ustedes, ustedes son filósofas, son matemáticas, ustedes son médicas, ustedes son todo eso. Solo nosotros pensamos de que nos tienen que dar crédito o alguien nos tiene que reconocer. O hay veces creemos que solamente los ilustres del momento son aquellos y nosotros como ahí siguiendo ese camino, y nunca creemos en nosotros. Entonces en la cultura, todas, niños, niñas, abuelos, abuelas, son sabias. Somos sabios, somos seres que nos conectamos, somos inteligentes. No que un papel nos diga, que una ley nos diga, usted es esto, usted es esto. No, es eso. Entonces, eso a nosotras nos ha permitido como decir, ah, no, es que yo no puedo, yo no quiero hacer esto, es que yo no soy tal. No, somos maestras y maestros. Sí, muchas gracias. Yo a lo que me refería, aunque me gustó obviamente mucho lo que acabas de decir, pero a lo que me refería era porque tú dices que ellos son los que brindan los consejos, ¿cierto? O a quienes se acude cuando hay algún problema. Entonces me gustaría como entender mejor si es simplemente porque llegan a una edad determinada o si es por algún otro motivo. Muchas gracias. Bueno, obviamente hay personas que se especializan en algo, ¿cierto? Son cantores, curanderas, médicas, médicos, y obviamente no tanto depende de la edad, porque hay niños, hay niñas, desde la temprana edad tiene ese conocimiento, tiene esa esencia. Entonces ya en la familia obviamente dicen, no, este es la que sabe tejer, no, esta sabe curar sobre el parto, tiene conocimiento sobre el parto. Y este hombre también es hombre, pero tiene conocimiento sobre el parto. Entonces ya cada uno igual en la cultura no decimos, ah, es que yo soy médico, ah, es que yo soy partero, partera, no, sino que la gente misma ya conoce. O sea, cada uno se especializa en eso. Y precisamente cuando se comparte el conocimiento, los mayores y mayores, voy a compartir el conocimiento. Cada una le va a gustar ciertas prácticas, cierta profesión, podemos decir. Hay algunos y algunas que en mi caso, como mi hermano Juan, es de todito. Él es de todito. Mi mamá era de todita. Cura, canta, teje, pues, de todo. Entonces, pero el conocimiento no se obliga. Pero dice, mire la palabra. Se obliga, pero no se obliga. O sea, algunos dicen, pero ¿cómo así? Se obliga y no se obliga. Porque su manera de transmitir, no hay que decir, a usted hay que aprender eso, usted tiene que hacer eso. No. ¿Qué es lo que le gusta? Y es necesario que aprenda. Entonces, frente a eso, ya se le va transmitiendo cada uno. Eso. Por lo menos en mi papel, en esta parte de la cultura, me gusta mucho el canto. Y desde el canto aprendí el consejo, la historia, la medicina, la palabra, el relacionamiento, o sea, el conocimiento está en el canto, en el tejido, en la siembra, en el diálogo, en la palabra, en el afecto, en todos esos contextos está el canto. Profe, muy bonito todo, nos invita a reconectarnos con el ser, básicamente a escucharnos, a quedarnos en silencio, pero no ese silencio como lo dice impuesto y que nos callan, no, sino como vamos a escuchar la naturaleza, los otros,
y vamos a reconectarnos. Ese es como el mensaje que yo me llevo, porque estamos muy, muy, muy desconectados, muy alejados de, a ver, qué me gusta, qué me interesa, qué quiero aprender. No, todo es como muy, muy impuesto, muy, tú tienes que hacer esto, tienes que lograr a cierta edad tal cosa, tal otra, y una idea de progreso y de desarrollo que por el contrario va a hacer que desaparezcamos de, como especie de este planeta si seguimos así, ya lo dicen los expertos también. Entonces, yo agradezco mucho la presencia de ustedes en este conversatorio y la presencia del hermano Ever, quien nos compartió sobre el aliento y el aire de vida, y surgieron temas muy interesantes para la reflexión. Profe, muchas gracias. Vale, yo quería, de pronto no le respondí bien a esto de cómo es el silencio de la naturaleza. Bueno, ahí en ese sentido quería decir a la hermana, ojo, que también quería complementar esto. El silencio no significa ausencia de sonido ni ausencia de existencia. Porque hay veces también está en silencio, aquí nadie vive. No, o sea, eso no significa ausencia de existencia ni ausencia de sonido. Nosotras aquí podemos estar así en silencio del sonido, pero el corazón, la energía, la mente está funcionando y está trabajando. Entonces, la naturaleza, obviamente, el silencio en ese sentido, escuchar cómo se manifiesta en sus diferentes seres que están ahí. Incluyendo, como dije hace rato, florece la planta. Y eso, ahí no está solamente ausencia de existencia, sino color, forma, tamaño, belleza. Entonces, cuando nos conectamos de esa manera que, esta hormiga está pasando aquí, entonces no lo voy a pisar por pisar. Pues eso, ahí está relacionado con el silencio entre la naturaleza. Entonces, también ese punto quería decir, silencio no es ausencia de existencia ni ausencia de sonido, sino es la máxima conexión del ser con su ser y su entorno. Muy bien, profe, por esa claridad. Y bueno, les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, abrazos proveedores, los compañeros, las compañeras, los hermanos, espero que estas palabras, que no es mi mayor, es nuestros mayores que nos aporta, porque vuelvo a decirte que para nosotros no es que es mi mayor, sino de todas nosotras, y esto nos permite construir la universidad, nuestra escuela, nuestra familia, porque la universidad no es solo la estructura, somos en nuestra casa y en nuestro espacio de vida. Un abrazo grande desde mi corazón. Un abrazo y por favor completar el formulario de evaluación de estos espacios. Y gracias. Gracias.